Aquí su amigo Jorge Osuna, en vivo, en directo. Estamos haciendo este video con mucho gusto, enseñándoles un poco de mi colección de Chalino Sánchez, que tenemos en CDs, cassettes, LPs. Y le mandamos un saludo al compita Eduardo Sánchez y su canal Compa Sánchez, que se la rifa con videos de Chalino Sánchez. Y aquí tenemos este, enseñando un poco del material que tenemos, y ojalá que les guste. Ahora aquí estamos mostrándoles un cuadro de mi colección. Este cuadro yo lo mandé a hacer y consiste de una pintura que está en el centro de Chalino, que un amigo me lo pintó a mano, y abajo de la pintura está la placa con su nombre, su apodo y el año que nació y murió, Chalino Sánchez. Y alrededor del cuadro están la mayoría de las portadas de sus discos y grabaciones que tuvo. Y este fue un proyecto que hice hace unos años también, y yo pienso que salió muy bien, y pues es otra pieza bonita y especial en mi colección. Este CD es parte de mi colección. Es el CD que le grabaron Los Amables del Norte a Chalino Sánchez en homenaje a él, que se llama Recordando al Compa Chalino Sánchez con Los Amables del Norte. Es mi favorito CD de ellos, y aparte lo tengo autografiado por Nacho Hernández, el acordeonista que acompañaba a Chalino en muchas de las grabaciones que él hizo. Aquí estamos mostrándoles ahora el póster que tenemos de Discos Linda. Ese póster estaba promoviendo los cassettes y el VHS de Chalino. Y en el VHS están los videos, muchos de los videos que Chalino grabó en el Parral, muy bonitos. Y los cassettes son los que lanzaron. Aparte, homenajes a Chalino de Pepe Cabrera y el Bronco de Sinaloa. Y pues este póster es muy bonito, y también lo tenemos en la colección de Discos Linda del señor Don Abel Orozco, que le mandamos también a él saludos. Sí, este es mi calendario de Chalino Sánchez, que tengo ya desde 1994 que agarré este calendario. Es algo muy especial en mi colección, porque yo lo he guardado y lo he conservado desde ese año que salió. Este salió bajo el sello de Cintas Acuario, y como pueden ver, este es el mes de enero. Tiene la portada de Gallo de Sinaloa, muy bonito el calendario. Acá tenemos un póster. Este póster ya también tengo un tiempo con él. Este es de la WR. El póster es del sello de Chalino. Chalino, él, esto lo mandó a hacer. Ahí está su sello. Aquí tenemos también un póster, otro póster bonito de Chalino Sánchez con el sello de Mozart Balboa, que hicieron después de que murió, y este lo tengo ya por muchos años, desde los 90s. Otra cosa de mi colección que no podía faltar eran cassettes de Chalino Sánchez. Aquí se miran unos de los que tengo en la colección. Estos son unos cuantos en mi colección. Aquí tenemos dos CDs de Chalino Sánchez, primera y segunda edición. Ahorita vamos a ver la diferencia. Como miran, la frente están idénticos. Miramos atrás,
también idénticos, pero acá adentro se va a ver la diferencia. Vamos a enseñar la primera edición. Tiene el círculo azul. Y aquí está la segunda edición de Nieves de Enero. Aquí también vamos a mostrar la primera y segunda edición del CD que Discos Linda hizo de Los Sufrimientos. Se mira ahí que luego la diferencia que tiene el sello de Discos Linda en el frente de la primera edición. También tiene el cuadro rojo. Adentro también se miran diferentes los CDs. Aquí estamos ahora con parte de mi colección de unos cassettes que son homenajes o corridos a Chalino Sánchez. Aquí tengo como este de Rogelio y Erasmo, Los Pajarillos de Badiraguato, que aquí hay dos canciones a Chalino Sánchez. Una que se la cantaron en vida y se la dieron, muy, muy bonito, muy bonitas dedicaciones a él y bonito cassette. Está este de Pepe Cabrera, Ha Muerto Chalino Sánchez, que también lo compuso Pepe Cabrera, acompañado por Los Guamuchileños. Tenemos la versión con Los Guamuchileños y la versión norteña. Muy bonita dedicación también. Y también tenemos como aquí, este a Lalo Gallo le grabó dos de sus composiciones de Chalino Sánchez. Aquí grabó Inés Calderón y también el Corrido del Titío, que eran composiciones de Chalino Sánchez y Lalo Gallo las grabó. Y entonces este es muy, también muy, muy bonito, muy bueno para la colección de Chalino. Pedro Rivera le grabó mucho, varios corridos. Aquí tengo dos diferentes cassettes de corridos que le compuso y le cantó a Chalino Sánchez. También tenemos este póster que todavía no lo pongo en cuadro. Y este es más reciente, de los más recientes que hicieron de Chalino, pero muy bonito también y lo vamos también a poner en cuadro. Y es de un CD que sacaron Los Mejores Corridos, que ya era más nuevo el CD, y Sony, la compañía de Sony, compró los derechos y por eso sale bajo el sello de Sony Discos. Aquí estamos mostrándoles los VHS que tenemos de Chalino Sánchez en la colección. Este es el de Vida y Muerte de Chalino Sánchez, muy bonito, y es la primera edición. También tenemos aquí los tres volúmenes de los de Discos Linda, el primero, segundo y tercero, que por cierto están muy buenos. Tienen muy bonitos videos, de los más bonitos videos que yo, en mi opinión, Chalino grabó. Eran los más bonitos los que eran en el Parral. Acá tenemos otros, estos son los de Cintas Acuario, de Don Pedro Rivera. El volumen 1, 2 y 3 también. Tenemos aquí, este es homenaje desde el Farallón a Chalino.